Muy buenas, volvemos a los 40 Zapping y lo hacemos con más visitas, ¿verdad, Adriano? Pues sí. Esta vez lo hacemos con las actrices Ivana Baquero y Alejandra Onieva de la serie nueva de Netflix, Altamar. Pues sí, el próximo 24 de mayo, jueves, se estrena la nueva serie de Netflix con Bambú, que os recordamos hicieron ya Las Chicas del Cable. Y os dejamos este adelanto en vídeo pues para que empecéis a ver de qué va la historia. ¡Qué maravilla! Nicolás Vázquez, primer oficial del Bárbara de Braganza. La señorita es Villanueva, supongo. Me impresiona tanta oscuridad. Se acaba uno enamorando de ella. ¡Una mujer ha caído al agua! ¡Hombre al lago! ¡Por favor, señor! Oye, un placer teneros aquí, Alejandra, Ivana. Muchas gracias por venir, chicas. Que sabemos que venís directos del rodaje, además. Sí. Venís. ¿De dónde está? Está lejito. Está en Álamo, un poquito apartadito. A una horita. Bueno, está pasado en Navalcarnero, está como a 50 minutos más o menos. Vale. Sí, un viajecito todos los días. Están ya rodando la segunda temporada de Altamar, porque Netflix se renueva a veces antes de empezar, o sea que tienen confianza en la serie. Sí. Y estáis ahí, no sé cuántos queda por rodar. Pues nos queda un mes, ¿no? Más o menos. Sí. Terminamos mes finales. Y medio, dos meses. Sí, terminamos finales de junio, más o menos. Muy bien. Pues yo, la primera pregunta que os quería lanzar es, ¿qué significa para vosotros Altamar, la serie? ¿Qué cuenta? ¿Qué historia cuenta la serie? Crucero. Crucero de aventuras. De aventuras, de misterio, de ambición. Aparte, pues es un elenco súper, súper divertido. Y un poco tipo Agatha Christie, ¿no? Sí, es como Agatha Christie. También un poco cómico. En Oriente Express. Hombre, en el vídeo hemos visto cómo es un poco ese rollo, ¿no? Del asesinato en el Orient Express con el médico, la mujer, no sé qué. Justo. Es un poco descubrir todos los personajes, tienen un poquito subidos más de tono, ¿no? Es un punto cómic. Sí, justo. Sí. Ha pasado ya tiempo, pero ¿cómo recordáis esos primeros castings, si habéis hecho casting? No sé si ahí pues, fue... Pues la verdad es que ni... Bueno, tú y yo no fue hicimos curioso lo que nos pasó. Sí, aparte que cómo nos pasó eligieron. El mismo proceso, ¿no? No hemos hablado más o menos. Yo ni tú tampoco hicimos casting para la serie. Fue para otra cosa y al final, de repente, pues muchas veces yo creo que hacen castings. Claro. Y dicen, bueno, vamos a convocarla para esto, que estamos mirando otros personajes y de paso vemos si podría encajar para en algo que tengan en mente. Claro. Y yo creo que lo tenían en mente. Sí. Y nos pasó a las dos que hicimos casting pues para otra serie y pues, ¿para qué otra serie? Sí, que el misterio. Se están dejando. No, eso no se cuenta. No, no se cuenta. Vale. Y entonces nos llamaron después, o sea, para esta no, pero para esta... Justo, nos llamaron directamente y nos dijeron en plan de... tu hermana va a ser Ivana Baquero. El proyecto quedaba bastante. Yo creo que avisaron como por abril, mayo. Como seis meses antes de empezar, que suele ser. Raro, del año pasado hablamos de esta. Sí, justo. Normalmente es eso, avisan, haces un casting y a veces a las dos semanas o tres semanas ya empiezas a ensayar y a pruebas de vestuario, maquillaje y todo. Y esta no, esta era como muchas ganas porque habían pasado muchos meses. Ostras. Y los que sabías que ibas a hacer un proyecto que no llegaba. Ostras. Oye, sí, brevemente, en este gran barco, ¿quiénes sois cada una? Bueno, somos hermanas, eso es lo más importante. Nos parecemos mucho. Bueno, yo hago de Eva Villanueva, ¿vale? Y yo soy Carolina Villanueva, soy hermana mayor de Eva. Y bueno, yo estoy prometida con el dueño del barco. Con Eloy Azorín. Con Eloy Azorín. Y entonces decidimos dejar la empresa familiar y meternos todos en el barco porque voy a casarme y vamos a comenzar. Bueno, decide ella. Sí, decide ella. Mi personaje está un poco más contrariado porque ella se tiene que meter en el barco y vamos, de hecho, de España a Brasil en busca pues, de una nueva vida. Para ese es el viajazo. Sí, ¿no? Es el viaje. Es el viajazo. Y de hecho, pues vamos a Brasil con la idea de no volver. Con la idea de no volver. España, claro. Lo que no esperábamos era que... Que se tuerza tanto el viaje. Justo, es que eso es lo que no esperamos, que cuando nos subimos al barco empiezan a haber sucesos. Una mujer se cae, ¿no? Pues por ejemplo. Se cae por la borda. Por ejemplo. Y nos da por a las dos que no sabemos estar quietecitas. Claro, por investigar. Por investigar. Ah, muy bien. Y ella es pues como escritora, pues...
mucho más aventurera, tiene unas, unas ideas en la cabeza tal, y yo soy un poquito más conservadora. Conservadora, sí. La hermana rebelde, bien, la hermana... no sé qué, entonces, pero también no sé vivir sin ella. Y entonces me acabo también metiendo en sus aventuras. Claro, y a mí me pasa lo mismo. O sea, a mí me pasa que, pues, por ejemplo, Eva es súper protectora y para ella, pues, su hermana lo es todo, depende de ella. Hacemos como mucha piña. Claro, entonces, a pesar de, pues, ser tan diferentes, al final estamos ahí a tope la una por la otra. Muy bien. ¿Qué tenéis en común con vuestros personajes y, o en qué os diferenciáis muchísimo? Pues yo creo que, por ejemplo, con Eva el sentido de la justicia, porque pues ella evidentemente en la historia busca un poco investigar, ¿no?, y averiguar qué ha pasado, y esa curiosidad, ese afán por encontrar la verdad, yo creo que también yo soy un poco parecida, siempre muy curiosa, siempre tengo ganas, pues, de averiguar la verdad, de hacer justicia en ciertas cosas. O sea, que tú te meterías, ¿no?, en el misterio realmente. Yo sí, tú, yo de fondo, si te pasara, estarías ahí investigando. Oye, gracias a Dios. Espera, no, que no ha contestado ella. Ay, perdón, madre mía. A ver, yo que tengo parecido en personaje. Pues Carolina es, se entrega mucho a los suyos, a los que ella quiere y apuesta, y yo soy muy así. O sea, me vuelco mucho con las personas que de repente digo, tú sí, tú eres para mí. Y soy muy protectora y me entrego. No, nada, os quería decir que ahora, afortunadamente, muchas series como que le dan ese protagonismo que necesitan las mujeres. Y quería preguntaros si en esta serie efectivamente va a haber ese empoderamiento, ese de la mujer, si va a haber... Sí que hacen guiños. Como me habéis contado que la parte de la historia del misterio la vais a buscar un poco vosotros. Sí, yo creo, bueno, además Netflix hace mucho eso y es verdad que en esta serie incluso hemos soltado alguna frase. Sí, yo creo que destaca que... es prácticamente el hombre el que depende de la mujer en esta serie. O sea, nosotras nunca nos apoyamos en los chicos, sí, ¿no? Ni en los capitanes, ni en el marido, ni en el prometido. Siempre somos las que llevamos un poco la bandera y en todo caso como que nos siguen un poco, ¿no? Nos siguen a nosotras. O sea, nosotras decidimos, nosotras hacemos. Sí. Y ellos detrás. Muy bien. Además, trabajáis esta serie para Netflix. Netflix es lo que ha removido toda nuestra industria hace poco con La Casa de Papel. Lo que vimos es un caso muy heavy, ¿no? Un fenómeno de mundial. Un fenómeno total, sí. Entonces, ¿os da respeto trabajar para Netflix? ¿Os, no sé, cómo lo veis? Yo no lo pienso, la verdad. O sea, yo al final, yo hago un proyecto y tengo unos compañeros maravillosos, me involucro muchísimo, pero no pienso la repercusión que va a tener la serie, que espero que toda la del mundo, pero no pienso en plan de, ostras, esta serie la van a ver no sé cuántos países, tal. Claro. No. 190. Más de 190. Ni más ni menos. Es que se dice rápido, pero claro, realmente, si te paras a pensarlo, 190 claro. Países... Y además creo que no te das cuenta hasta que se estrena. También, porque realmente también estás en set y vives, pues, el momento, el, ¿no?, día a día, el día, a día, sí, con tus compañeros, con el equipo. Claro. Y cuando se estrena, pues empiezas a hacerte la idea, pero justo luego vuelves a rodar y es una pequeña familia al final. Tu burbuja ahí metido, sí, y como todavía no se ha emitido, pues no sabemos la repercusión que puede tener. Pero un poco también os beneficiará profesionalmente, supongo. Mucho, es un escaparate absoluto. También Bambú, es la que produce Bambú Producciones, hace la serie, que siempre se ha hablado de la fórmula del éxito de Bambú, ¿no? Que Velvet, a raíz de Velvet, pues que ya han hecho Chicas del Cable, Gran Hotel. Pero esa tiene eso, esta tiene más misterio rollo Gran Hotel. ¿Qué elemento diferenciador dirías que tiene Altamar respecto a estas series? Pues yo creo que el tono, ¿no? Un poco el punto cómic, si bien las otras son más. Y que no se basan tanto en las historias de amor, que ya lo hemos visto en otras series, sino esto está de verdad que es. Tiene más acción, digamos, sí, ¿no? Claro, sí, es investigación, es resolver un crimen y luego todo lo que pasa, pues ocurre alrededor, ¿no? Como que complementa la historia, pero realmente es lo importante, un crimen. O sea, es oscuro, a pesar de que se trata, pues como hemos dicho, con un punto cómico, pero no deja de ser, pues... ¿Vosotros sabéis quién es el culpable o la culpable o qué ha pasado? Estamos en ello, ¿no? Estamos en todavía, ello. Nos está costando. O sea, que no lo sabéis, no tenéis guiones de cómo termina, ¿o sí? No. O sea, vamos leyendo a medida que nos dan los guiones. Vale. Y una duda, porque el barco sale desde España, sí, pero el viaje, ¿cuánto dura?
Porque claro, si son dos temporadas. No, pero es, más, es que en realidad es muy gracioso eso, porque a nosotros, claro, se nos hace mucho tiempo. Muy eterno, pero en realidad... Pues una semana, en realidad. En realidad, por ejemplo, decimos, no, porque esta secuencia la grabé hace tanto y es que fue hace como un mes. Y dicen, no, es que en realidad la ficción ha pasado un día y medio y haces... ¿En serio? ¿Pasan tantas cosas? Pero sí. O sea, qué vida más. Pues la segunda seguís en el barco, supongo. Sí. Siempre van a estar en el barco, ¿vale? O sea, sí. Vale. Va a tener una parada, le digo, algo así, ¿no? Hay una parada en algún punto, ¿no? Puede ser, puede que no. Vale, no. No spoilers, no. Y bueno, para finalizar, ¿por qué no se pueden perder la serie? O sea, ¿qué razones le darías a algún amigo para que viera Altamar? Pues porque es visualmente súper bonita, ¿no? Es porque muy emotiva. La historia es, sí, es muy interesante. También porque yo creo que tampoco hay series así en España. Una especie de Agatha Christie. No. Made in Spain. Y que todos los personajes tienen su... Son personajes... No sé cómo explicarlo. Como lo que decíamos del cómic, pues mola mucho ver a cada personaje en sí. Tienen todos como algo muy distinto. Sí, son muy personajes. Son muy personajes. Sí. Muy bien construidos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, al final, el look de la serie es muy llamativo. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, Ivana y Alejandra, por recomendarnos Altamar. Seguramente que dentro de un tiempo no vamos a poder entrevistarlas porque van a tener tantísima... Nos van a mirar por encima. Llenar la agenda, sí. Así que un placer teneros y nada, muchísima suerte con Altamar. Muchas gracias. Todos los éxitos.